pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Yo soy Barbitas y vamos a continuar con la historia de la Revolución Mexicana. Quiero, antes de empezar, mandarle un saludo cándido y especial a nuestra compañera Sandra Vallejo y a Celes. Gracias a ustedes ya somos 129 personas de las que disfrutan, que están inscritas, participan y todas esas cosas que dicen las personas como yo que se graban hablando. Así que bueno, sin más por el momento, muchas gracias a todos por ser parte de este equipo, por ser parte de este sueño, por ser parte de esta actividad. Sigamos con la historia de la Revolución Mexicana por José Mancisidor. Los tratados de Ciudad Juárez. Torpe y limitada era la pretensión de Madero, ya que a esas fechas la república entera demostraba con las victorias que los revolucionarios obtenían su odio a la dictadura. Precisamente en los días en los que Carvajal se le presentó a Madero, los revolucionarios del sur se hallaban muy cerca de la Ciudad de México. A esa torpeza de Madero para entender las ventajas de su posición se debió a que Carvajal no se diera prisa para adoptar decisiones rápidas en favor de la paz y que aplazara su respuesta hasta después de que hubiera consultado a México lo relativo a la renuncia del general Díaz. No obstante, Carvajal no hizo la consulta prometida, contestando al fin, tras los apremios que se le dirigieron cuando el plazo del armisticio tocaba su término, que por razones del patriotismo era imposible continuar las pláticas de paz sobre la base de la renuncia presidencial. De aquí que los aprestos bélicos de parte de los revolucionarios se apresuraran y que Madero convocara a una conferencia a la cual concurrieron por los suyos Madero mismo, su padre Francisco Madero, José María Pino Suárez, José Vasconcelos, Federico González Garza, Venustiano Carranza, Pascual Orozco, José de la Luz Blanco, Juan Sánchez, Ascona, Alfonso Madero, Rogelio Fernández, Güell y otros, y por parte del gobierno sus representantes oficiosos, Rafael Hernández, Toribio Esquivel Obregón y Óscar Braniff. No se iniciaron muy cordialmente las discusiones que efectuadas en la Casa de los Adobes, residencia oficial del jefe de la Revolución durante las operaciones militares sobre Ciudad Juárez. Estuvieron a punto de fracasar cuando Rafael Hernández, indignado, protestó: ¿queréis la renuncia del general Díaz? Pedís demasiado. Se os han dado 4 ministros y 14 gobernadores, y aunque esto es mucho, se os hace poco. Palabras a las que Carranza, con clara visión de futuro, respondió: sí, nosotros no queremos ministros ni gobernadores, sino que se cumpla la soberana voluntad de la nación. Revolución que tranza es revolución perdida. Luego Carranza entró en el fondo del problema y rechazó, por improcedente, la aceptación de las renuncias de Díaz y Corral. ¿Qué dirán sus amigos en el poder? Dijo. ¿Qué dirán sus amigos en el poder? Dijo. Quedará el sistema corrompido que hoy combatimos. El interinato será una prolongación viciosa, anémica y estéril de la dictadura. Al lado de esa rama podrida del elemento se contaminará. Sobrevendrán días de luto y miseria para la república. Y el pueblo nos maldecirá. Por un humanismo enfermizo, por ahorrar unas cuantas gotas de sangre culpable, habremos malogrado el futuro de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios. Y para terminar repitió: la revolución que tranza, se suicida. Tan injustas apreciaciones no fueron oídas por Madero, quien, tomada Ciudad Juárez, aceptó firmar los tratados que con el nombre de dicha ciudad recoge la historia. Cuando Carvajal se apresuraba a buscar una fórmula salvadora para su representado, los convenios de Ciudad Juárez dejaron en pie toda la maquinaria política, militar y administrativa porfiriada. ¡Ay, cabrón!
aceptando que la presidencia de la República quedara en manos de Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones en el gabinete del general Díaz, el que, como es de suponerse, no representaba a la revolución, sino al régimen que la revolución estaba obligada a destruir. Madero, el general Navarro y la insubordinación de Orozco y Villa. Que los hombres del porfiriato maniobraban a fin de dar al traste con el triunfo revolucionario lo revelan no solo los tratados de Ciudad Juárez, sino los acontecimientos desarrollados el 13 de mayo de 1911, o sea, 3 días después de que las fuerzas de Madero ocuparon Ciudad Juárez. Inspirados, como se pudo comprobar más tarde, por los delegados oficiosos del general Díaz, Óscar Braniff y Toribio Esquivel Obregón, ese día efectuábase un consejo de ministros, presidido por Madero, cuando Orozco y Villa hicieron acto de presencia ante el jefe de la revolución, pidiendo la cabeza del general Navarro, Juan J. La renuncia del gabinete revolucionario y el pago de los haberes pendientes a los soldados. Orozco se encaró con Madero, estableciéndose el siguiente diálogo. La gente está muy descontenta porque sin ganar haberes, no se les da siquiera para comer, mientras ustedes, en continuas fiestas, se olvidan por completo de las necesidades implacables de las tropas. Yo tengo la culpa, general, pues todavía no me entrega el banco el dinero que me ofreció, y por tanto la gente tiene que esperarse, contestó Madero. Orozco insistió, es que la gente materialmente no se puede esperar más ya. Comienza a amotinarse, se está muriendo de hambre sin tener ni un jamón para lavarse, y su desesperación puede costarle a usted un dolor de cabeza. El jefe de la revolución se indignó. Usted no me amenace a mí, y si me sigue faltando el mando, lo mando a fusilar, dijo. Al escuchar Villa estas palabras, corrió inmediatamente al cuartel de terraza situado en el antiguo correo, de donde sacó violentamente 50 hombres armados, mientras Orozco perdía la paciencia ante la insensata amenaza de Madero, y cogiéndole fuertemente de la solapa del saco, en arranque de indignación extrema, hízole la siguiente pregunta. ¿Cree usted que eso es lo único que merezco? En aquel instante supremo, Terrazas y Enríquez le tocaron el brazo a Orozco, con la intención de serenarlo, controlándole en este en el acto. Madero, al verse libre de la mano que lo había sujetado rápidamente, se montó en el automóvil donde se encontraba don Abraham González. Consiguió imponerse Madero a los insubordinados, que independientemente de las razones que aducían, habían sido maleados ya por los agentes porfirianos. La tropa fue apagada, pero el jefe de la revolución se apresuró a poner a salvo al general Navarro, al que condujo personalmente a la ribera del río Bravo, en donde lo dejó en libertad, aclarando luego que tenía muy poco que decir acerca de los sucesos de esta mañana. Que Orozco, excitado por la victoria y probablemente debido a la adulación y malos consejos de personas interesadas en nuestra desunión, cometió una falta que afortunadamente no fue de consecuencias. Por eso, cuando supe que algunos soldados mal aconsejados trataban de infligir alguna ofensa al general Navarro, lo tomé bajo mi custodia, desde un principio, en mi propia casa. Pero como no podía estar siempre a su lado, como lo que pasó, ¡ay, güey! Concebí temores de que en mi ausencia podría ser molestado. Para evitarlo, lo conduje en persona a un lugar apropiado para que pudiera cruzar el río y refugiarse en el lado americano, en donde continúa siendo mi prisionero de guerra, bajo su palabra de honor. Navarro tenía que ser juzgado por la muerte de los heridos y los prisioneros revolucionarios hechos por los federales en Malpaso, pero Madero lo puso en libertad. La insubordinación de Orozco y Villa alentó las esperanzas contrarrevolucionarias, aunque Carvajal se apresuró a declarar, el 15 de mayo de 1911, que el gobierno del general Díaz estaba ansioso de restablecer la paz en el país. Las maniobras del dictador. No obstante, el general Díaz solo abandonaría el poder por el imperativo de las armas revolucionarias, como se comprobaría después. Durante los días iniciales de la revolución, el dictador se esforzó por hacer creer en el exterior que esta carecía de importancia. Luego, sin poder ocultar ya la fuerza del movimiento armado, decretó ley marcial con fecha el 17 de marzo de 1911. Suspendiendo las garantías dadas en la primera parte del artículo 13 y en los 19, 29
y 31 artículos de la Constitución Federal, por lo que serían sometidos a un consejo de guerra dentro de los primeros 8 días los infractores, bandoleros, destructores de ferrocarriles, teléfonos y telégrafos y líneas de transmisión eléctrica, ladrones, asaltantes de villas y plagiarios, señalándose la pena de muerte para los convictos de esto. El 15 de marzo, Limantour salió de Nueva York rumbo a México, de retorno de Europa. Durante su permanencia en la gran ciudad norteamericana había sondeado el ánimo de algunos revolucionarios. El día 16, el general Díaz hizo pública su decisión de repartir tierras y anunció paralelamente algunos cambios en su gabinete. Una licencia a Ramón Corral para separarse de su cargo por enfermedad. El 24, apenas llegado a México Limantour, los miembros del gabinete porfiriano presentaron ante el dictador su renuncia. Así, tan desairadamente terminaron sus funciones Enrique Secril, poco no le suena ese apellido, Relaciones Exteriores, Ramón Corral, Gobernación, Olegario Molina, Fomento, Justo Sierra, Instrucción Pública, Leandro Fernández, Comunicaciones, y Justino Fernández, Justicia. Solo Limantour y González Cossio continuaron en los ministerios de Hacienda y de Guerra, respectivamente. En el nuevo gabinete, constituido con Francisco León de la Barra, Relaciones Exteriores, Demetrio Sodi, Justicia, Jorge Vera Estañol, Instrucción Pública, Manuel Barroquín Rivera, Fomento, Norberto Rodríguez, Comunicaciones, Manuel González Cossio, Guerra, y José Yves Limantour, Hacienda. Ramón Corral, acuciado por su ridícula situación, se creyó obligado a declarar que la renuncia del gabinete del general Díaz ha sido bien recibida, porque su objeto es facilitar la obra de reformas que el señor presidente se propone implantar en la administración, lo que contribuirá al restablecimiento de la paz. Así fingía el dictador satisfacer las ansias de renovación social del pueblo mexicano y se preparaba a burlar definitivamente las aspiraciones revolucionarias. ¿A poco no le suena ese apellido? Creel, C-R-E-E-L. Y díganme si la política en México no se hereda. Todavía al comparecer ante el Congreso de la Unión el 1 de abril, prometió reformar la Constitución y las leyes electorales en sentido antirreeleccionista, a fin de garantizar la efectividad del sufragio, porque a la larga permanencia de un individuo en el poder provienen los defectos de esas leyes. La larga permanencia de un individuo en el poder proviene de los defectos de esas leyes. Así justificaba, sin proponérselo, a la revolución. Sin embargo, nadie se dejó engañar. Las manifestaciones contra el gobierno porfiriano se produjeron por primera vez desde que Porfirio Díaz usurpó el poder. Dejó de conmemorarse el 2 de abril como una fiesta nacional. Todavía, el 8 de abril, el Congreso aprobó la creación de un partido de 8 millones para la pacificación del país. Con ese dinero se adquirieron, en fábricas alemanas, carros blindados de ferrocarril, 50.000 rifles Mauser y 5 millones de cartuchos, aumentándose, además, los haberes de los jefes, oficiales y tropa gobernistas. El 8 de abril, también el Congreso concedió permiso a Corral para ausentarse de México, cuando Bernardo Reyes era llamado de Europa con la escondida esperanza de que sofocara la revolución. Reyes declaró en París: voy a ayudar a mi país. Después de todo, mi misión militar en Europa ha concluido. Soy muy dichoso porque voy a regresar a México a terminar la presente crisis. Voy a ayudar al presidente Díaz y al pueblo mexicano. Y mientras él salía de Europa hacia México, Corral marchaba de México a Europa. Reyes llegó, empero, fuera de tiempo. Y queriendo dejar abierta la puerta de su futuro, acusó a sus viejos enemigos desde La Habana. Se ha dicho que Félix Díaz y yo haremos un nuevo movimiento revolucionario. Soy implacablemente opuesto a tal movimiento. La criminal tiranía de una facción, que por ironía es llamada Partido Científico, fue la que sublevó al pueblo de México contra el gobierno y forzó el levantamiento de Francisco y Madero. Tengo plena confianza en los revolucionarios, a quienes creo inspirados en el más puro patriotismo. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Después de firmados los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz continuó dando largas a su renuncia. Al otro día de aprobados, el secretario de Gobernación, Vera Estañol, leyó ante los diputados federales el contenido del citado convenio, subrayando que el Ejecutivo había considerado que el anuncio de que el señor presidente renunciara a la presidencia,
lanzando de improviso y sin haber ajustado antes las condiciones bajo las cuales los revolucionarios dispondrían de las armas. Más aún, sin conocerse oficialmente cuáles serían esas condiciones, habría sido aflojar de una vez todos los vínculos del orden y la legalidad, que aún mantenían en concierto la mayor parte de la República. Y ello habría significado entregar al país a la anarquía, que fatídicamente asomaba en varios ámbitos del territorio nacional, a la sombra de una agitación revolucionaria. En vista de esta situación y del clamor general que se oía en toda la República, pidiendo el restablecimiento de la paz y de la seguridad, el Ejecutivo consideró que era necesario buscar al conflicto una solución. No perseguía otro fin esta solución que el de anunciar al propósito presidencial de abandonar el poder y participar a la opinión pública que la renuncia de Corral venía en camino, pero sobre la base de que el jefe de la revolución y sus partidarios presentasen todo su apoyo al nuevo gobierno para establecer el reinado de la paz dentro del origen constitucional. A pesar de ello, la renuncia de Porfirio Díaz no llegaba a la Cámara de Diputados hasta que el 24 de mayo de 1911 el pueblo se desbordó en manifestaciones violentas por las calles de la ciudad, lanzando injurias y denuestos contra el dictador. A las 9 de la noche, la multitud que recorría las calles pidiéndole la renuncia era enorme y presentaba apariencias amenazadoras. La calle de Cadena estaba ocupada por numerosas fuerzas federales, armas al brazo esperando en espera de órdenes. Las azoteas que rodeaban la casa del insensato dictador estaban coronadas de soldados. Una imprudencia de la policía en la plaza de armas provocó las iras de los manifestantes, que atacaron a un gendarme. Este disparó su arma contra los agresores y fue la señal para que los soldados que guardaban el Palacio Nacional y vigilaban desde las torres de la catedral hicieran una descarga sobre la multitud, a la que dispersaron después de causar la muerte de hombres, mujeres y niños. Y hay quien se atreve a decir que fue el mejor presidente de la historia de México. ¡Huevos! Un conocido escritor relata los hechos así: la paz está firmada, el convenio exige que renuncie Díaz a la presidencia, pero se resiste aún. La plebe grita en las calles, el motín arrecia y las tropas se ven obligadas a repeler a la multitud. La sangre corre en la plaza principal y otros lugares de la Ciudad de México. La Cámara espera, desde el 24, las renuncias del presidente y el vicepresidente, pero el general Díaz vacila. ¿A quién se parecerá? ¿A poco no toda la historia y todo esta onda es cíclica? Por ejemplo, en México, ahorita, hay un organismo que se encarga de arreglar las elecciones, y arreglar fue la palabra correcta que elegí. Y les está pasando lo mismo que estamos hablando ahorita. Se firma algo que dice que tienen que salir de su cargo y la gente se aferra, güey. Entonces, acuérdense, muchachos, muchachas y lo que sea que haya en medio, que la historia es cíclica y tiende a repetirse. Porque no la conocemos. Así que compártela, repártela, platícala. En vez de estar hablando de lo que hace la pendeja de tu vecina o el cabrón de tu marido, mejor ponte a platicar chismecitos interesantes, como los de la historia, como la vez que Porfirio Díaz, por mantener el poder, mató al pueblo, el mejor presidente de México, su dictador favorito. El mío es Putin, la neta. La sesión de la Cámara de Diputados tiene que suspenderse, porque el público desde la galería pide con exigencia que se discuta la renuncia. El señor Calero, desde la tribuna, pretende calmar a los concurrentes. Lo mismo intenta el señor Peón del Valle. Los dos dicen que la renuncia se presentará al día siguiente. A nadie escucha. No se oye más que un grito: la renuncia, la renuncia. Al domicilio del dictador, las escenas de la mañana del 25 de mayo llegaron a lo patético. Limantur estaba ante Porfirio Díaz con la renuncia en la mano. La cámara iba a reunirse. La familia rogaba, Limantur exigía. Al fin, a las 2:30 de la tarde, el dictador firmó.
Dos horas después, su renuncia con la de Corral había llegado con anterioridad. Fue aprobada por el Congreso. Entonces, con voz oratoria, exclamó: el presidente Díaz ha muerto. ¡Viva el ciudadano Díaz! En su renuncia, el expresidente se sometía a la posteridad, terminando así una larga época de nuestra historia. El pueblo, al conocer la nueva fe, la buena nueva, fue presa de inmensa alegría, mientras el dictador se apresaba a salir del país, al abandonar la capital de la República, desde la cual dominó durante 30 años al pueblo mexicano. Lo escoltaba Victoriano Huerta. En el camino a Veracruz, su tren fue atacado por algún revolucionario, pero los asaltantes fueron rechazados por las tropas que lo protegían. Y en Veracruz, embarcó en un barco alemán, Ipiranga, rumbo a Europa. Las clases elevadas de la ciudad le hicieron una ruidosa despedida. El pueblo se mostró indiferente. Al separarse de él, Huerta le prometió fidelidad en su nombre y en el del ejército. Porfirio Díaz abandonó definitivamente el territorio nacional. Un eco lejano parecía repetir: el presidente Díaz ha muerto. Tenemos dos hojas enteras de puras referencias. Desde Madero, Vida del Hombre y del Político, de Alfonso Taracena. Mi vida en el vértigo de la Revolución, de Alfonso Taracena. La Revolución Mexicana, de Federico González Garza. Apuntes históricos de Rogelio Fernández Gruel. La culpa de Henry Lael Wilson en el gran desastre de México, de Luis Manuel Rojas. La Revolución y sus héroes, de González Figueroa. La Revolución de 1910, de Pascual Ortiz Rubio. Etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno interino de la Barra, presidente. Obedeciendo a los tratados de Ciudad Juárez, Francisco León de la Barra, exsecretario de Relaciones en el último gobierno de Porfirio Díaz, asumió la presidencia de la República. De la Barra era de profesión abogado, pero casi nunca había ejercido la abogacía, dedicándose como muchos profesionales de su tiempo a la empleomanía. Desde 1886 ocupó cargos administrativos hasta 1891, aunque pasó a figurar en las nóminas de los diputados al Congreso de la Unión. En 1892 fue enviado por el gobierno porfiriano como representante suyo ante el Congreso Iberoamericano, y en 1901, por decisión del general Díaz, cuya sombra lo amparaba, presidió el Comité Internacional de Jurisprudencia en el Congreso Panamericano, con residencia en la Ciudad de México. En 1906 actuó en el Río de Janeiro como representante de nuestro país en el Congreso Panamericano. Y en 1907 marchó a Europa como delegado de México en el Tribunal de La Haya, como representante oficial ante los gobiernos de Bélgica y Holanda. Al estallar la Revolución Mexicana, de la Barra ejercía de embajador en nuestro país, en Washington, cargo para el que había sido designado por acuerdo del general Díaz, desde 1909. De ahí pasó a ocupar la Secretaría de Relaciones, en el último gabinete porfiriano, en su póstumo esfuerzo del dictador para evitar la caída. Filiación política del nuevo gabinete. A la inconsecuencia cometida por Madero, aceptando la presidencia de la Barra, hay que agregar otra más, la de haber dejado en este condiciones de frustrar todas las aspiraciones revolucionarias. Con un aparato militar, político y administrativo, incubado en los 30 años de dictadura porfiriana, y más aún, como si la revolución se propusiera anunciar a todos sus derechos, se permitió a de la Barra la formación de un gabinete en el cual los elementos revolucionarios figuraban en ostensible minoría. En este nuevo gabinete, nombrado por el presidente interino, figuraba Bartolomé Carvajal y Rosas como encargado de la Secretaría de Relaciones, Emilio Vázquez Gómez como secretario de Gobernación, Rafael Hernández como secretario de Justicia, Francisco Vázquez Gómez como secretario de Instrucción Pública, Manuel Calero como secretario de Fomento, Manuel Bonilla como secretario de Comunicaciones, Ernesto Madero como secretario de Hacienda y Eugenio Rascón, general, como secretario de la Guerra. Si se exceptúan a los hermanos Vázquez Gómez y a Bonilla, surgidos de las filas revolucionarias, el resto del gabinete presidencial tenía una filiación porfiriano limanturista, pues aunque Ernesto Madero era tío del caudillo de la Revolución y Rafael Hernández, su pariente, también, uno y uno permanecieron ligados, estrechamente, al director del Partido Científico, José Ives Limantur,
por lo que no es de afirmarse que su parentesco con Madero lo identificara con el movimiento que éste encabezaba. Hay una característica de la política que es darnos a tole con el dedo con diferentes partidos institucionales cuando ellos ven que ya todo va en caída. Ahí se los dejo de tarea. Déjenme le bajo un poquito. Déjenle pido a la banda que tenemos aquí tocando en la oficina que le baje un poquito la música para que no se me nos meta al micrófono. Entonces, de la barra a Lela a la nación. Tan pronto como tomó el poder de la barra, se dirigió al pueblo mexicano para hacer una profesión de fe democrática y para comprometerse con una solemne promesa y hacerle un llamamiento caluroso, porque ajeno de toda ambición política y ansioso solamente del bien de mi país, seré, en el puesto que transitoriamente ocupo, un celoso defensor de las leyes, especialmente de las electorales, para que la voluntad del pueblo pueda manifestarse libremente en los próximos comicios, al renovarse los poderes federales y locales. Y aún, cuando no había sido aprobada todavía por las legislaturas de los estados, la reforma constitucional sobre la no reelección, consideró su deber declarar como garantía de la pureza de sus intenciones, por si no bastaran para ello sus antecedentes de su vida pública, que en ningún caso aceptaría la candidatura para la presidencia o vicepresidencia de la República en la próxima lucha electoral, ya que abrigaba la convicción de que, al obedecer el precepto correspondiente comprendido entre el proyecto de reforma aprobado ya por las dos cámaras, atacaba los dictados de la opinión pública. Así, el día más feliz de mi vida pública será aquel en que, dentro del menor plazo que consienta la ley electoral y la situación por la que atraviesa el país, pueda transmitir el poder que hoy he recibido al ciudadano que la República elija. Volveré entonces a la vida privada con la tranquilidad que me proporciona el deber cumplido y con la satisfacción de ver a mi patria explotando de nuevo por sus riquezas. Por el esfuerzo, el trabajo y el amparo de la paz. Sin embargo, para poder desarrollar el programa político que brevemente he expuesto, es necesario que el país, dándose cuenta de la gravedad de la situación que pone en peligro nuestra vida nacional y de la sinceridad y vehemencia de mis sentimientos de amor a la patria, que sabrán compensar las deficiencias que en mí reconozco, responda al llamamiento que le hago para que, dentro del orden y el amparo de la ley, nos unamos todos los mexicanos en común espíritu de paz y de progreso. Las circunstancias lo exigen así. Ellas, permítase recordarlo, han puesto de resalto, una vez más, las grandes y sólidas cualidades de nuestro heroico ejército, digno de tradiciones gloriosas, que sabrá mantener leal y firmemente. Con esta alusión a un ejército que nada glorioso reveló en la lucha que apenas había tenido fin, de la barra fijó su actitud sobre la personalidad del general Díaz, a quien llamó estadista que dio días de gloria a la patria, como para recordar a los revolucionarios que lo habían llevado al gobierno, que su origen, cualesquiera que fueran las circunstancias en que se hallara colocado, venía del régimen que se iba y no del que acababa de nacer. Y aquí hay un gabardón de Emiliano Zapata que hizo Francisco Mora. Para que lo guachen un leve, Tierra de Libertad, mi general Villa, en fin. Madero y de la barra. Madero mismo, con el espíritu legalista de la clase social que representaba, se apresuró a dirigirse igualmente a la nación, afirmando que por haber renunciado Porfirio Díaz y Ramón Corral a la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente, creyó obrar de acuerdo con los intereses de la patria, suspendiendo las hostilidades y poniendo punto final a la sangrienta lucha fratricida. De aquí que, tanto en los campos de batalla como en el territorio entero de la República, debe reconocerse como legítima autoridad al licenciado don Francisco de la Barra, quien llegó al poder por acuerdo mutuo de ambos partidos contendientes. Madero derivaba además del hecho de que de la Barra hubiera llegado al poder por el apoyo revolucionario, la fidelidad del gobernante. Podemos decir, insistía, que el actual presidente de la República está enteramente con nosotros. Por tanto, espero que, así como públicamente reconozco al señor Francisco León de la Barra
como presidente interino de la República Mexicana, todos mis conciudadanos que han defendido los principios de la Revolución y me conocen como el presidente provisional, reconozcan al mismo señor Francisco L. de la Barra con el carácter ya indicado y procuren secundarlo eficazmente en su tarea de restablecer el orden y la tranquilidad en la República. Tal afán de orden y legalismo atropellaba, como es fácil comprobar, los intereses de la Revolución. Madero lo confesó así al reconocer que, contrariando el plan de San Luis Potosí, he aceptado en nombre de la Revolución que sigan funcionando las cámaras de la Unión y las legislaturas de los estados, sin contar con que ya en los convenios de Ciudad Juárez se había suprimido de un golpe moderado el principio agrario del plan de San Luis, y apuraba torpemente el desarme de los contingentes armados por la Revolución. Era lógico que de la Barra aprovechara todas las ventajas que Madero le brindó para socavar los cimientos de la Revolución. Así, no bien se halló en el poder, cuando empezó su sordo pero continuado ataque a los principios y a los elementos revolucionarios. Sus ligas con las clases dominantes del porfiriato, de igual modo que su enemistad hacia los hombres de la Revolución, no tardaron en concretarse en hechos cuyos objetivos no es difícil descubrir. Para sus fines contó con la ayuda y la complicidad de la antigua prensa gobernista, que, envalentonada ya por la debilidad revolucionaria, aumentaba su atrevimiento condenando las ideas, los postulados que la Revolución defendía, de la misma manera que deformaba los acontecimientos que en el país se desarrollaban, haciendo aparecer a los jefes populares como simples facinerosos y asesinos. Maldita prensa. Perdón. Maldita prensa. Caso típico, el de Emiliano Zapata y el estado de Morelos, en donde los hacendados no cesaron de intrigar en contra del jefe suriano y de las fuerzas de campesinos que lo secundaron en su lucha contra la dictadura. Emiliano Zapata era del tipo de campesino mestizo, apegado a la tierra desde su más tierna edad y un profundo conocedor, por experiencias personales, de los problemas del campo en México. Días antes de que la revolución estallara, había iniciado, por decisión propia, el reparto de tierras a los campesinos de su estado. Y al convocar el plan de San Luis a la lucha armada, Zapata vio en ello una providencial oportunidad que hacía tanto tiempo necesitaba. Durante muchos años había litigado ante las autoridades porfirianas para que se le hiciera justicia a su pueblo, víctima de los despojos de tierras que los propietarios de la hacienda El Hospicio les hacían sufrir. Ahora, agotados todos los recursos legales, no desaprovecharía la oportunidad, pero para el caudillo del sur, la lucha abarcaba horizontes más amplios que para muchos de los que en ella participaban. Por eso, apenas Madero hizo acto de presencia en la capital de la República, Zapata se apresuró a subrayar ante él, con toda claridad, los verdaderos móviles que ellos, los campesinos del sur, perseguían al apoyar la revolución. La entrevista, efectuada en la Ciudad de México, adquirió caracteres dramáticos y sirvió para dejar establecida, de manera inconfundible, las diferencias existentes entre Madero, terrateniente, y Zapata, peón de la tierra, nacido en ella como sus padres y los padres de sus padres. Lo que a nosotros nos interesa, dijo Zapata, es que desde luego les sean devueltas las tierras a los pueblos y que se cumplan las promesas que hizo la revolución. Zapata aludía, así, al artículo 3 del plan de San Luis, exigencia a la que Madero, violando sus compromisos con las grandes masas campesinas del país, fiel a su espíritu de clase, replicó: todo eso se hará, pero en debido orden y dentro de la ley, porque son asuntos delicados que no pueden ni deben resolverse por las autoridades del estado. Lo que conviene de pronto, agregó, es proceder al licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, porque habiendo llegado al triunfo, ya no hay razón de que sigamos sobre las armas. Zapata no se sintió convencido por los razonamientos de Madero, mas aceptó sin embargo esperar. Pero Madero había puesto al descubierto, muy pronto, su verdadero pensamiento sobre los objetivos perseguidos por él. La revolución necesita garantizar el orden, ser respetuosos con la propiedad, y Zapata se mostró receloso. Los campesinos armados y los pueblos, todos, me exigen, diga usted con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de las tierras. El jefe de la revolución ofreció entonces gratificar con un rancho los servicios del caudillo agrarista. Zapata se indignó, y aunque en realidad no existió de parte de Madero la idea de defenderlo, Zapata replicó: yo no entré a la revolución para hacerme haciendado,
Si valgo algo, es por la confianza que me han depositado los rancheros, que tienen fe en nosotros, pues creen que les vamos a cumplir lo que se les tiene ofrecido. Madero se excusó y comprometió a solucionar las cuestiones que el caudillo del sur señalaba, aunque para ello se tuviese que cambiar al gobernador del estado, de quien los revolucionarios surianos estaban sumamente quejosos. En verdad, el gobernador Juan N. Carreón actuaba en todo de acuerdo con los hacendados morelenses, con quienes, como gerente del Banco del Estado, conservaba relaciones íntimas. Al propio tiempo, los terratenientes, apoyados por el general Ambrosio Figueroa, enemigo de Zapata, celebraban reuniones en la Ciudad de México, en las que no solo se atacaba al caudillo del sur, sino también al mismo jefe de la revolución, contando, para difundir las versiones de lo que en ella se decía, con los servicios de los principales diarios de la capital de la República, que elevaban el tono de sus injurias en contra de los revolucionarios. Entre el farrago de las mentiras de los conservadores morelienses, inventaron y propalaron, estuvo la dolosa versión de que el general Zapata se había sublevado. La presencia del caudillo del sur en la capital de la República vino a echar por tierra la intriga fratigada en su contra. Toda esa política y esa ola de recriminaciones, declaró, se debe a la mala voluntad que algunos individuos que poseen propiedades en el estado de Morelos y que son restos de la antigua administración, que quisieran seguir haciendo que impere el casicazgo, son los grandes terratenientes del estado, que poco o mucho tienen ligas de parentesco con los antiguos gobernadores. Te digo, vato, te digo, morra, pinche historia se repite, güey. O sea, la tierra es redonda no porque da vueltas, güey, sino porque es cíclica. Ahí piénsalo, filosofemos un minuto. Tomémonos una mano para pensar. ¿Qué tanto o qué tan cierto es eso de que se repite la historia? Pero los terratenientes y hacendados de Morelos contaban con la fuerza de que el presidente de la barra les prestaba, quien pretendía reprimir por todos los medios a su alcance las actividades de los campesinos que ahora en Oaxaca, bien en Puebla o ya en Morelos, se adueñaban de las tierras que de antes se les había despojado. Esta complicidad presidencial con las fuerzas contrarrevolucionarias se traducía en hechos que, como el preparado en Puebla, tenía por objeto asesinar al jefe de la revolución. De la barra, pese a las pruebas que condenaban a los culpables, ordenó su libertad en medio del escándalo de la prensa mercenaria que reclamaba no el castigo para los presuntos asesinos, sino para aquellos que se habían atrevido a detenerlos. El primer paso para libertad es eliminar a la prensa. Y durante la primera visita de Madero a Cuernavaca, este había ordenado desarmar y licenciar a los campesinos morelenses, orden que se empezó a cumplir sin complicaciones. Pero el 9 de agosto de 1911, el presidente de la barra ordenó que el general Victoriano Huerta marchara al estado de Morelos con intención de terminar por la fuerza, si era preciso, el licenciamiento de las tropas maderistas de Zapata. Todavía días después, reforzó las fuerzas de Huerta con otros contingentes militares del general Blanquet. Tan pronto como Huerta llegó a Morelos, puso en práctica las más turbias maniobras a fin de disolver los núcleos armados revolucionarios, mientras que Zapata, cuya situación se volvía difícil a medida que las horas pasaban, se dirigió a Madero proponiéndole los siguientes puntos para que la paz reinara en su estado natal. 1. Que la soberanía de Morelos fuera respetada. 2. Que el gobernador en funciones fuera sustituido en vista de pertenecer al partido científico. 3. Que al nuevo gobernador se le designara de acuerdo con las aspiraciones populares como una garantía de los principios defendidos por la revolución. 4. Que las fuerzas a su mando serían licenciadas, pero que de entre ellas se seleccionarían las encargadas de la seguridad de Morelos, en tanto que la legislatura se reunía para solucionar la cuestión agraria. 5. Que las autoridades provisionales y los empleados públicos fueran nombrados en acatamiento de la voluntad popular. 6. Que él, Zapata, se retiraría a la vida privada, atendidas estas proposiciones. Madero apoyó a Zapata ante el presidente Iserino, y luego, para obviar dificultades, marchó a conferenciar con el caudillo del sur, participando de la barra la buena disposición de Zapata a fin de llegar a un arreglo, y sugiriendo a la vez
la conveniencia de que Huerta fuera retirado de Morelos. No obstante, que de la Barra parecía estar conforme con lo que Madero proponía, Huerta siguió avanzando. No sin antes recibir instrucciones directas de la Presidenta de la República en este sentido. Ante la insistencia de Madero para que Huerta y Blanqueta abandonaran Morelos, de la Barra reconoció en ellos públicamente su calidad de pundorosos y leales, por lo que el periódico Nueva Era, del 17 de agosto, dio a la luz un artículo afirmando que Zapata no pide imposibles, ni se extralimita en sus anhelos revolucionarios, sincero. Y más aún, haciendo justicia al caudillo agrarista, reconocía: Zapata entró a la revolución por ideales, y si Zapata no cree que debe de poner las armas todavía, es porque Zapata palpa, en lo que está al alcance de su vista y de su comprensión, que aún no han cesado las causas que motivaron la revolución y que lo impulsaron a él, a Zapata, a empuñar el rifle y abandonar sus modestos audares para hacer un bien a la patria. Más adelante, insistiendo sobre las condiciones por que los campesinos de Morelos atravesaban, denunciaba a los administradores de los ingenios que trataban a sus peones peor que esclavos. De ahí que Zapata, quien pensaba que la revolución debía corregir esos abusos, pusiera condiciones como cualquiera de aquellos que se habían levantado en armas contra la tiranía. Zapata se opone a que resulte gobernador del estado un determinado caballero. No porque Zapata se crea con derecho a imponer un gobernador, sino porque aquel caballero lo proponen los poderosos azucareros. Cinco días después, el mismo Nueva Era señalaba como culpable de lo que sucedía en Morelos al presidente de la Barra. El ánimo del pueblo se encuentra en una tremenda disyuntiva, decía. O el gobierno del señor de la Barra ha engañado al señor Madero, o el general Huerta ha desobedecido o se ha burlado del gobierno del señor de la Barra. Acusación a la que no respondió de la Barra, sino Madero, garantizando la conducta de aquel a quien la prensa reaccionaria llamaba el presidente blanco. Fue hasta pasados algunos días, cuando Madero se dio cuenta del papel que realmente estaba desempeñando de la Barra, a quien reprochó su comportamiento. Empero, a pesar de todo esto, creo que es necesario que usted siga en el poder, porque lo considero un punto de dignidad personal y de mi partido, porque si usted se retirara de la presidencia, podría creerse que era porque le habíamos sido desleales y porque la ambición de aquel y por la ambición de que el poder cayera más pronto en manos de los nuestros. Le habíamos creado dificultades. Lo único que haré será tomar mis precauciones para prepararme yo también para la guerra civil. Pero también lo amenazaba con hacer declaraciones públicas, a fin de que todo el mundo sepa cuál fue mi proceder en este caso. El caudillo del sur, entre tanto, se había dirigido al pueblo de su estado, afirmando que sus amigos, que sus enemigos, los traidores científicos, continuaban forjando, pese a su derrota, nuevas cadenas para el pueblo, e intentan aplastar la reivindicación de esclavos, de parias, de autómatas, de lacayos. Y dispuesto siempre a contribuir a la paz del país, pero una paz en la que quedaran en salvo los intereses de los suyos, combinó con Madero estos puntos de acuerdo. 1. El licenciamiento del Ejército Libertador. 2. Que paralelamente al licenciamiento, entredicho, se retirara de Morelos el Ejército Federal. 3. Que la seguridad del estado aludido quedará a cargo de las fuerzas insurgentes de los estados de Hidalgo y Veracruz. 4. Que el gobernador profesional fuera el ingeniero Eduardo Ay. 5. Que la jefatura de las armas la desempeñara Raúl Madero. 6. Que el sufragio de las elecciones a verificarse fuera efectivo. Y 7. Que los jefes del Ejército Libertador gozaran de toda clase de garantías. Ningún esfuerzo fue tenido en cuenta por el gobierno de la Barra, ya que con el pretexto de una denuncia del representante de los terratenientes, Tomás Ruiz de Velasco, sobre supuestos delitos perpetrados por Zapata, ordenó su consignación a las autoridades judiciales. Así, corrió otra vez sangre campesina, puesto que Zapata se vio obligado a permanecer en rebelión. De nada sirvió que Madero se esforzara por evitar el conflicto y viajara hacia Cuautla con ese fin, porque Huerta ocupó por sorpresa Yautepec y avanzó sobre Cuautla, provocando una situación violenta entre Madero y Zapata. Cuando este se creyó traicionado por el jefe de la revolución, acto continuo, el presidente interino nombró a Ángel Ambrosio Figueroa, enemigo de Zapata, gobernador de Morelos. No obstante, de la Barra fracasó en sus pérfidas intenciones, dado que el movimiento revolucionario encabezado por Zapata adquirió tales proporciones que de pronto invadió el Distrito Federal y llegó a las puertas de la misma capital de la República,
hasta obligar a diputados, enemigos de la revolución, a ocuparse de él en las sesiones tormentosas que entonces se desarrollaron en la Cámara de Diputados. Y aunque la intención era otra, José María Lozano tuvo que confesar lo que aquel esfuerzo campesino significaba. Zapata no es un bandido ante una gleba irredenta que alza sus manos en señal de liberación. Zapata asume las proposiciones de un Espartaco, dijo, es el reivindicador, es el libertador del esclavo. Emiliano Zapata no es un hombre, es un símbolo, más lo que Lozano pretendía. No era sino arrojar contra el caudillo del sur toda la fuerza represiva creada por el porfiriato, y que de la Barra, hijo legítimo del mismo régimen, usaba para impedir que la revolución cumpliera sus compromisos con los obreros, con los campesinos, con el pueblo humilde, cuya sangre había negado los campos de batalla. Puntualicemos, escribió González Garza. Zapata apela, en razonados y a la vez angustiosos y admonitivos, mensajes dirigidos al caudillo y al jefe del gobierno provisional, para que se retiren las tropas federales que han sido enviadas para pacificar el estado de Morelos. Pues no es justo que se les quiera castigar por el solo hecho de hacer una petición apoyada. Si ellos lo interpretan en una de las cláusulas del Plan de San Luis, Madero, aunque juzga imprudente por lo festinada la actitud del guerrillero morelense, pues ambos solo discrepan en el tiempo y en la forma de realizar lo que quiere la revolución. Se da cuenta, perfecta, de que la permanencia y avance de estas tropas, las de Huerta, significa una nueva guerra y más sufrimientos inútiles para el pueblo. Pero como se ha expresado, Madero no consiguió detener lo que de la Barra premeditadamente hacía. Y sin embargo, es en el estado de Morelos, precisamente en donde la tierra puede ser distribuida con ventaja para la siguiente razón, decía Bulnes. El clima es semitropical y la tierra no está agotada del todo. El estado de Morelos es uno de los pocos estados de la República en que la distribución de la tierra puede ser emprendida desde luego con muchas probabilidades de éxito. Puedo estar equivocado, pero es mi convicción que si por estos días se hubieran satisfecho las demandas de Zapata, con excepción de la absurda cláusula ya anotada, la que facultaba al demandante para tomar posesión de la propiedad rústica o urbana, tan pronto se presentara la reclamación, Zapata se hubiera sometido. Mas un hecho de tal naturaleza habría chocado contra los objetivos que de la Barra y las fuerzas regresivas nacionales y extranjeras que en aquel se apoyaba se habían trazado, por lo que el cumplimiento de Zapata con el gobierno del llamado presidente Blanco fue definitivo. No entendí. Choques entre fuerzas revolucionarias y federales en Jalapa, Veracruz. Lógico es suponer el ejemplo del presidente interino de la Barra, solivantar el ejército federal, que resentido todavía por las derrotas que el ejército del pueblo le infligiera, buscara pretextos para provocarlo y atacarlo. La ocasión se presentó en diversos sitios del país, enseguida en Veracruz, igual que en otros estados de la República. La voluntad popular había sido burlada. El nombramiento de Emilio Leysegui como gobernador del propio estado, derivado de la legislatura local adicta al exgobernador de esa, desató la ira de las masas populares defraudadas cuando la victoria les pertenecía. La noche del 20 de junio de 1911, el pueblo invadió Palacio de Gobierno en Jalapa, protestando airadamente en contra de quienes querían encarnecerlo. El gobernador Leysegui entonces surgió al general García Peña que retirara del palacio las armas y las municiones que se hallaban ahí, temeroso de que fueran a caer en manos del pueblo. El día 21, el general García Peña comisionó a uno de sus oficiales para que se cumpliera esta misión, orden que no pudo cumplir por la energía del subteniente Agustín Millán, de las fuerzas revolucionarias, quien se opuso a ellos. El general García Peña acuarteló a sus tropas y a la fuerza rural en la que se reunieron los contingentes de la policía local. Esa noche había fiesta en el parque de la ciudad. Cuando el jardín estaba más concurrido, aconteció que unos gendarmes que conducían a un hombre a la comandancia empezaron a altercar con varios individuos que pretendían defender al preso. Esto fue suficiente para que la policía que se encontraba formada frente a la comandancia, en el mismo portal que ocupaba el palacio, hiciera fuego sobre los que defendían al preso, iniciando así la matanza que siguió, pues, inmediatamente. Llegaron por distintos rumbos los soldados del 21 Batallón y los rurales, que desde luego dispararon sus armas sobre el pueblo y los maderistas. Por su parte, estos que andaban armados hicieron fuego también defendiéndose. El combate duró unas horas. Al día siguiente,
pudo apreciarse que el pueblo inerme había sufrido la peor parte. En Puebla, al recibir a Madero en Puebla, en donde los conspiradores enemigos de la revolución trabajaban activamente para asesinar a su caudillo, llegaron los jefes revolucionarios Agustín del Pozo y Benigno Nicenteno, N. Centeno, el día 12 de julio de 1911, como medianoche. El segundo de Centeno, teniente coronel Eduardo Reyes, le fue notificado que un grupo de individuos había tiroteado la guardia establecida en el acuartelamiento de fuerzas revolucionarias de la Plaza de Toros, y que al ser perseguidos los provocadores por el capitán Joaquín Corchi de las mismas fuerzas revolucionarias, estas habían sido atacadas por las tropas del 29 Batallón de Línea, que se hallaba ya perpetrado en el cuartel Zaragoza. Enseguida se trabó un combate entre los diversos contingentes revolucionarios, que para recibir a Madero, llegaron a Puebla, y las fuerzas federales a las órdenes de Blanquet y Valle. Durante toda la noche se combatió, y sí, la lucha se interrumpió en la madrugada, fue sobre todo porque los revolucionarios agotaron sus municiones, circunstancia que aprovecharon las fuerzas de Blanquet para acribillar a balazos o a bayoneta a los soldados de la revolución, a sus mujeres y a 3 o 4 niños que tuvieron la desgracia de no salir violentamente de aquel lugar, es decir, de la Plaza de Toros. El saldo de aquella provocación criminal fue de 300 muertos más o menos, así como de innumerables heridos, la generalidad de ellos pertenecientes a las fuerzas revolucionarias reconcentradas en Puebla, al fin de recibir al caudillo de la revolución. El Partido Católico Nacional. Para no hacer menos, también el clero católico empezó a intrigar con objeto de no perder las ventajosas posiciones obtenidas a lo largo de los 30 años de la dictadura porfiriana. Y el 17 de mayo de 1911, esto es 8 días antes de que el general Díaz renunciara, fue constituido el Partido Católico Nacional, con una dirección visible, integrada así: Gabriel Fernández Omereña, presidente; Emanuel Amor, vicepresidente; Manuel F. de la Hoz, segundo vicepresidente; Luis García Pimentel, tesorero; Carlos Díez de Sollano, secretario; Rafael Martínez del Campo, primer secretario; y Francisco Pascual García, segundo secretario. Claro que la verdadera dirección del citado partido la llevaban misteriosos personajes que se movían en las sombras, los que demagógicamente declararon que el Partido Católico Nacional se esforzara por aplicar a los modernos problemas sociales, para bien del pueblo obrero y de todo proletariado agrícola e industrial, las soluciones que el cristianismo suministre. ¡Ja! Como las únicas que, conciliando los derechos del capital y del trabajo, podrán ser eficaces para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sin perturbaciones del orden y sin menoscabo de los derechos de los capitalistas o empresarios. El clero se había dado cuenta del despertar del proletariado mexicano y se apresuraba a adoptar las medidas convenientes para mantenerlo, para manejarlo y salvar de este modo los intereses de los capitalistas extranjeros y nacionales con quienes había compartido durante el régimen de General Díaz la hegemonía política del país.